Boba Tank Boys. En este episodio le voy a enseñar todos mis acuarios. Vámonos. En este episodio le voy a enseñar todos mis acuarios. Héctor está atrás de la cámara. Saluda, Héctor. Hola. Como le prometimos a Pepe, en este episodio todo es en español. Antes de empezar, le queremos agradecer a todos los seguidores de México, de España, de Argentina, por todo el apoyo en el canal de Zoa Team Boys. So, nos vamos a comprometer a poner más contenido en español. So, en este video le voy a enseñar todos mis acuarios, unos cuantos de mis corales y tenemos stickers. Porque le debemos unos a Pepe Nacker, el sticker de Zoa Team Boys. Déjame enseñarle. Apenas nos llegó la orden, tenemos un montón a casa. Pepe, le vamos a mandar uno. Ok, so vamos a empezar. El primer acuario que yo tengo es el Red Sea 350. Este acuario es alrededor de 92 galones, el sistema total, completo. El display encima es alrededor de 72, 73 galones. Y también tiene un sub. En el sub tengo el Protein Skimmer Opto. Estoy corriendo carbón y GFO para manipular los phosphates. Incluso tengo un Refugio de Marine Depot. Como vieron en el video de Pepe, este reef tank es un reef tank bien simple y sencillo. Los corales son los soft corals, so euphilias, MPS, los zoanthids, blastos. Los corales que son los corales más simple y fácil para mantener vivo. So, Héctor también tiene un sistema bien simple que le vamos a enseñar en otro video, pero vamos a enseñarle un poquito de los corales y todas las cosas bonitas que tenemos adentro. Las luces que tiene el Resin 350 son los Aqua Illumination AI Primes. En este sistema tengo tres luces y yo solamente corro las luces con el Spectrum azules y las corro por 8 a 10 horas. So, mis favoritas luces, van a ver un sistema un poco después en el video que tengo luces nuevas que estoy muy emocionado para enseñarles. Incluso construimos el Red Sea DIY Lid en un episodio anterior que lo pueden ver en el canal de nosotros, Zoa Team Boys, en el DIY Lid. Este lid nos costó $70, pero vale millones, millones, solamente por eliminar el dolor de cabeza de los peces saltando y de la preocupación de toda la vida marina que nosotros queremos en este tanque. So, le quiero enseñar todos los corales. Este tanque lleva alrededor de 2 años corriendo y tengo yellow tank, tengo un marine beta, pero es un sistema bien simple. So, ¿qué le parece? Deja un comentario abajo para saber. So, si ustedes ven, este tanque es un tanque bien simple. Varios zoanthids, desde los Bob Marleys, los Sunny D's, los Speckled Crack incluso. Grandmaster Krakatoa está acá y ya tiene un baby desde el video que vieron el tanque la primera vez. Eso es un Bounce Mushroom. Un Frankenstein atrás. Ok, so, ese es el favorito del el tanque. Se llama Nem Island. Todo el Rock Flowers está ahí con el Space Invader Actinia. Y ahí tenemos el Biohazard Bounce Mushroom, que es uno de mis mushrooms preferidos. Tengo un Small Frag Rack para los frags. Igual, Toadstool Leather, pero este tanque es uno de mis favoritos. Y si usted ve, a mí me encanta la arena blanca. No me gustan los corales
En el sandbed me gusta limpiecito. Ok, Reefers, aquí estamos en mi oficina de trabajo. Yo trabajo de la casa y es oficina / cuarto de peces. So, aquí tengo tres aquariums. Tengo el acuario de 25 galones, el Lagoon de Innovative Marine. Este tanque está corriendo como un Gen 5 Radeon. Lo voy a enseñar un poquito de este tanque. En videos que vienen pronto, todos los tanques van a tener video en detalle para explicarle todo. Pero este es el Lagoon. Aquí yo voy a poner todos los corales que son más caros, high-end, para poder monitorearlo un poco más, más simple, ¿no? Porque es más pequeño. Acá atrás tengo el 10 gallon, el de 10 galones solamente de anémones. Aquí tengo un clownfish y un montón de anémones. De Black Widow, Rainbow Bubble Tip. Este es uno de mis tanques favoritos. Súper, súper simple. Mucha gente dice que no pueden tener anémones en un tanque de 10 galones. Pero este tanque es nuevo. Es nuevo. So, cuando Pepe hizo el video solamente tenía una semana, dos semanas. So, este tanque ya menos de 6 meses. Ahora la piedra es live rock, piedra viva, ¿no? So, tenía bacteria, agua fue estabilizada, pero está corriendo perfecto. So, uno de mis tanques favoritos. Vamos a ver un poco de cómo se ve el tanque. Y este último tanque que le voy a enseñar es uno de los tanques originales y es mi Red Sea 170. Este tanque es menos de 40 galones, yo creo que alrededor de 34, 35 galones. Aquí tengo Gómez y Morticia. Si han visto la película La Familia Adams, aquí tengo Gómez y Morticia. Esos peces son uno de los peces originales que yo tengo, de clownfish. Aquí también tengo mi Blue Spotted Jawfish, que lo llamamos Fester, con el mismo tema de La Familia Adams. Y tengo un tank allá que es un Sailfin Tank. So, la meta de este tanque es llenarlo de corales, pero corales que son un poco más grandes, Torch Corals, porque ya no tengo espacio en el Red Sea 170. So, vamos a ver. Ok, Reefers, espero que les haya gustado este video de Zoa Tank Boys. No se olviden de dar un like, suscribir, denme un comentario, síganos en Instagram y hasta la próxima vez. Zoa Tank Boys, out!